Vida Victoria. Vida Victoria porque amo la vida. Alcanzar esa victoria que es la realización personal. En Cuba yo veía, tengo talento, mucho talento, en especial porque soy fanático de Ana Bárbara. También tenía miedo y no por Pepe Garza necesariamente, sino por el compayazo. ¡Ay, cabrón! Te digo, vete. Y cuando lo vi, me asusté muchísimo. ¿Por qué no le da un bonito deseo a vida? Si le algo, deseo pues, una larga vida. Cuando canté, la verdad fue una experiencia surreal. Fue tan lindo, hasta con el compayazo. Ya no me cae tan mal, ni me da miedo. Ya somos amigos. Ay, chiquis, ¿cómo se te ocurre hacer? Ah, es que vida, no por compayazo, por vida. Por vida. Sí, por vida. Nada más quiero que sepan, la verdad yo no sabía qué tan difícil y arriesgado era este programa. Y aquí estoy una vez más, arriesgando mi vida por los 100,000 dólares. Espero que salga bien. Tomen en cuenta que el jurado VIP son muy especiales. Todos saben de música. Lo único que no sé es qué hacen esos dos cholos ahí en medio. Ah, perdón, es Eli Quintero. Perdón, es que... Pensé que eran dos cholos. No la vayas a... Ya, hombre. Nos vamos a llevar esos 100,000. ¿Qué tiene? ¿Quién lo invitó? ¿Tú lo invitaste, vida? Vivimos juntos. Me cambió tan rápido, ¿eh? No, no, no. Es nada más los fines de semana. Entre semanas sigo con usted. Ay, sáquese por allá. Oye, vida, ¿cómo estás, vida? ¿Te fue muy bien en las redes sociales la vez pasada, vida? Sí, no, gracias a Dios. Wow, vamos a pedir mejor una vuelta. ¡Vuelta! 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 ¡Hola, vida! Eso me estoy comiendo. ¡Ya, cállese! ¡Me estoy comiendo! ¡Cállese, chica! ¿Cómo se siente? ¿Te Yo sientes? Yo te voy a decir cómo se sienta. ¡Ay, compañero! ¡Ya! ¡Te amo, vida! Mira, no puede ser. ¿Te pone más nervioso que esté aquí el compayazo? Para correrlo. No. Está bien que se quede ahí. No. Sí, esto es como una terapia, como para ya. Okay, ahora sí, perfecto. Voy a cantar sin nervio. ¿Eh? Sí, bien. Créeme. Él va a cantar, yo le voy a poner el nervio. ¡Ya! ¡Se calla la boca porque ya me hartó! Mira, sorpréndenos con la pieza de esta noche. Nada más recuérdanos, ¿tienes talento? Mucho talento. ¡Claro! ¡Qué movida! Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a cantarle a todos como soy. Me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Eso sí. ¡Párense! ¡Párense! Dice. Pues si yo me paro por usted, también. Sí, sí, se lo merece. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo tenía demasiadas expectativas y un poquito... Es verdad. Desilusionado, en ese sentido. Vida, recuerda, no importa lo que suceda, yo esta noche te voy a dar el pase a la semifinal. Ya, cállese. A ver, Horacio Palencia, ¿alguien serio quiere decir algo? Mira, es muy importante tener buena voz, ser afinado, pero para mí más importante es interpretar. Y para mí me encantó lo que hiciste. ¡Bravo! ¿Sí? Y claro, errorcitos de afinación, lo que sea, pero el potencial que tú tienes es grandísimo y yo me gustaría componerte una canción para que tú la grabes. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Horacio!
Felicidades. Sienta al señor que está ahí a un lado, él no tiene por qué protagonizar la noche. Yo soy el que sienta, el que está en el escenario. Váyase, pues, siéntese. Ahí me dijo que era su manager. No es nada, no es nada.